Diego. Yo apoyo la postura de Don Dai. Y si algo te puedo decir, Mare, gracias, de corazón gracias, porque tú tuviste las agallas para decir la verdad y desenmascarar a este payaso. Tú eres el cobarde, ¿verdad? ¿Escuchaste algo de lo sí, que dijimos? Sí, la verdad que Miguel, ¿sí? O sea... ¿Escuchaste algo de lo que dijimos? Que debió haber hablado fue... Nosotros lo hablamos, yo no podía decir nada, yo no iba a faltar la palabra que había quedado con ella. Si yo hacía eso, ahí perdía todo ya. Yo no podía fallar, aunque yo no quisiera también, tuve que mantener la mentira hasta el final. Y yo me arrepiento también de eso, a mí también me costó. A mí también me fue difícil. Todo lo que están viendo ahí no era fácil. Pero si yo veía que hagan algo con Mare, yo no quería volverla a fallar. Yo no quería de nuevo volver a abrir la boca. Si la ves, Miguel, tú no tenías nada que perder. Yo tenía nada que perder. Exacto. Por eso no se habla lo que uno hace con una mujer, loco. Y lo acepto, fue mi error. No. Mare, nunca. Mare. Nunca. Reitero, Mare, gracias. Tú eres la antivera perfecta. No me agradezcas igual de ti. Soy una persona asquerosa. No puedo. Ya. No puedo hacer lo que me iba a dar. Tú sabes, ya. No pasa nada. Quédate quieto. Escúchame, todo pasa. Ya está, tan tranquila, si no sé lo que te ha pasado. Esto es verga. Yo sé lo que te ha pasado, tranquila. Te ha pasado huevas más duras. Más duras. Y lo público y válido es, tranquila. No te puedes destruir así. Estate tranquila. Estate tranquila. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo pregunté. Te podía ayudar. Te podía ayudar. Te podía ayudar. Tranquila. Propósito no es hacer enemigos y parte también del amor, que creo que es fundamental, es perdonar, es continuar. Solo los que aman verdaderamente pueden. Aquí estoy. No va a pasar nada. Aquí estoy. Bro, no se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Tú sabes todo lo que tú has pasado. ¿Qué hago aquí ya? ¿Por qué vinimos a buscar el amor? Yo lo encontré y lo perdí. Tranqui. Mare, mírame. Esto no es nada, Mare. Tú lo que hiciste es simplemente lo que cualquier mujer en esta posición debería haber hecho. Decir la verdad. Tranquila. ¿Viste lo cínica que fui hablando con él en el cuarto rojo? Lo cínica. Brother, porque la situación está heavy. A ver. Mare, si en cualquier mujer hubiese hecho eso. De verdad, si Andrés quiere algo serio contigo, entienda. Me enamoré, Andrés. Tú lo sabes. Perdóname que sea así, pero ¿cómo más voy a estar?
salí débil, me he comido todo el día, he pasado llorando ayer, me he tomado ya. Y mañana te vas a levantar súper bien, créeme. ¿Vas a morir por eso? ¿Qué hago en este programa? Eres una persona increíble. Sí, ok, está, estoy totalmente de acuerdo contigo. Soy para todo el mundo. ¿Quién quiere salir contigo? No, nadie. Llevo una semana intentando defenderme de Sebastián y de Miguel, defendiendo lo que yo le había dicho, que no había pasado. Porque es tu posición igual. Yo hubiese hecho lo mismo. Di lo que tengas que decir y ya sé preciso y conciso. Eso es todo lo que te digo, pero eso no te hace una mala persona. Para nada. Fueron dos, no fue uno, fueron dos. Para cometer un acto se necesitan dos personas. Dos personas. Eso mismo te estoy diciendo. Estoy tranquilo. No, la verdad, eso no te hace ninguna mala persona. Cualquiera de nosotros pudo haber hecho eso. Pero para una situación que está fuera de nuestra parte, no va a producir, que la gente lo va a saber. Aprenda a manejar las cosas con paciencia. No tomes decisiones al garete. Piensa. ¿Tienes cuántos años? 26. 25, 26. Piensa. Brother, piensa. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer ahora? ¿Cómo tú piensas que puede ser tu mejor movida? Se va a estar dando la razón. Eso no te hace mal. La madre no se va a ningún lado tampoco. Ella no puede. ¿Entiendes? Así que usted debe saber lo que están diciendo y te quedas tranquilo. Y todos somos igual de malos. Algunos más afectados que otros. Sé que quieran hacer quedar así, pero tú vas a dar frente. Porque eso es lo que hace un hombre, dar frente a las cosas. No te puedes ir a ningún lado ni correr, eso es Daniela chiquito, correr de la situación. Tú te vas a quedar tranquilo y tú vas a ser preciso y conciso si te preguntan algo. Si no te preguntan nada, tú no comentas nada. Lo que te dije, paciencia y dale el tiempo al tiempo y que se enfríen las cosas. No pretendas que hoy todo va a estar bien porque tú sabes que la cara explota. Así que quédate tranquilo, piensa bien lo que vas a decir. Y no tomes ninguna decisión estúpida de seguir metiendo más leña al fuego. Nada. Estamos obviamente a flor de piel en un reality donde pues pasan, surgen cosas. Les decía antes del corte lo importante de momento del amor y la importancia dentro del amor de perdonar. Andrés, saliste del foro antes de la casa, antes del break. ¿Cómo vas? ¿Estás acomodando sentimientos? Miguel, siento que antes del corte fue fuerte también para ti. ¿Cómo vas? Yo solo quiero decir de nuevo disculpas a Mare y a Andrés. Jamás quise lastimarlos. Fue un error que cometimos. Me arrepiento. A Sebastián, creo que me empeñé tanto en mantener la mentira y en tratar de vengarme por cómo me sentía hacia él. Luego de ver el BTR, también quiero pedirle disculpas porque sé que lo hice sentir mal. Sé por lo que está pasando también. No quita que, obviamente, sigo molesto por todo, pero de verdad también le pido disculpas. Pido disculpas por mi comportamiento, por todo y nada más que eso.